ciencia y la política tienen que estar al lado del dolor. Por favor, ayúdennos, ayúdenos, por favor. Esto no ha pasado nunca en Canarias, nunca. Ningún volcán ha alcanzado el alcance que ha tenido este volcán. No le pongo nombre, porque sobra el nombre. Lo que nos sobra es el dolor, empatía, empatía. Políticos, están ahí dentro, por favor. Necesitamos toda la ayuda del mundo, unida, unida. No podéis echarnos la culpa unos a otros, es una vergüenza. Empatía y solidaridad, empatía. Nos pidieron, nos dijeron que éramos resilientes, pero tenemos un límite. Aquí está en juego nuestras vidas, desde la última a la más pequeña. Ninguna vale menos que más. Empatía y solidaridad. Pedimos empatía y solidaridad. Que se manifiesten y se expresen en los presupuestos. Nada ha de faltar para el Valle de Aridane. La reconstrucción no puede ser una mera palabra retórica, sin contenido. Queremos unos presupuestos como únicos en la historia, porque la historia ha marcado el Valle de Aridane como nunca. Por favor, unamos nuestras voces. Empatía y solidaridad. Políticos, por favor, arrodillados ante nosotros, arrodillados ante el dolor del Valle de Aridane, por favor, arrodillados y no ponáis ni un límite a los presupuestos que necesitamos en La Palma, para vivienda, para finca, para todo, para cuidar nuestra salud física y mental. Empatía y solidaridad. Políticos, escúchennos, por favor, aunque seamos 50, 100, 200, el dolor aún está oculto y hay gente que no se quiere exponer y no le podemos pedir a nadie más que nada, más. Por favor, empatía y solidaridad. Políticos, que vuestros presupuestos no tengan límites para el Valle de Aridane. No deben tener límites. El volcán hizo su trabajo, entre comillas. Hizo su trabajo como es parte de la naturaleza. No hagáis que nos robéis a nosotros las tierras que el volcán nos arrebató, porque siguen siendo nuestras. Lo que esté bajo ese manto negro son nuestras. Un dicho en el cementerio, hasta el último aguacatero, la última cepa de viña, o la casa, o el pajero que ahí está enterrada, son nuestras. Las coladas son nuestras. No protegéis sin contar con nosotros. Empatía y solidaridad, por favor. Empatía y solidaridad. Políticos, los presupuestos no deben tener límites para ayudar más que ayudar, porque esa palabra es retórica. Para crear vida en el Valle de Aridane, para recuperar la vida en el Valle de Aridane. Sin financiación no hay reconstrucción. Sin financiación no hay reconstrucción. Sin financiación no hay reconstrucción. Y nos dicen que hay un plan. ¿Cuál es el plan? Ahora me estaba diciendo de La Palma, ¿verdad? Vale, vale, que como hay millones para tantas cosas y para la isla de La Palma, supuestamente los que han venido no son reales al bolsillo del afectado, para nada, no son reales. No nos ha llegado las ayudas a cuentagotas, quedan muchas ayudas por recibir. Los 60.000 euros, mucha gente no los ha recibido. Los 10.000 euros que ha dado el Cabildo, que parte son de las donaciones que todos ustedes han dado, se están recibiendo y todavía queda alguno colgado. Y una cosa importantísima, los 30.000 euros que el presidente del gobierno
gobierno de Canarias nos prometió en marzo y todavía no ha salido ningún boletín oficial de Canarias publicado. Aún estamos esperando por los 30.000 euros. ¿Ustedes creen que con 60.000 más 10.000 más 30 cuando llegue podemos reconstruir lo que perdimos y lo que está debajo de la lava? ¿Nuestras propiedades, nuestros hogares, las infraestructuras que haya quedado, barrios completos, caminos? Son kilómetros y kilómetros en una isla que no es muy grande, es pequeña. Pero lo peor es que es un problema que ha pasado en La Palma, pero puede pasar en cualquier isla hermana. Puede pasar. Y mientras no haya una ley específica del territorio, esto, cuando vuelva a suceder, volverá a pasar lo mismo que está pasando en La Palma. Estamos indefensos. Barrios que aún no pueden llegar a sus hogares porque están en exclusión por los gases. Y a día de hoy, ¿qué respuestas nos dan? La gente está trabajando en el lugar, pero los vecinos no pueden llegar. Es injusto. Injusto que hayamos perdido todo y que después de 15 meses sigamos igual. Hay gente que se está reconstruyendo su vida nuevamente. Nuevamente, pero a base de sacrificio y trabajo. Es muy duro lo que se está viviendo. Y por eso estamos aquí hoy en el Parlamento, para pedir que se cree un consorcio o empresa pública para gestionar un plan de reconstrucción de La Palma. Para causas extraordinarias hay que tener también creaciones extraordinarias y organismos que solo estén pendientes de la reconstrucción en este caso. Que haya un incremento de las ayudas a las personas afectadas hasta alcanzar el valor real de los bienes perdidos. Conceder ayudas también por pérdida de vivienda no residencial habitual fuera de su uso. Pero ¿ustedes saben cuántos palmeros hay aquí en Tenerife que tenían su vivienda también en La Palma, en el sitio donde la lava pasó? Y que ahora no han recibido ni un triste duro por esa vivienda que han perdido. Nadie nos avisó con tiempo y forma. Yo me maravillo cuando oigo a los científicos y a nuestros gobernantes. Es que ya dicen que llevaban 3 meses y medio antes, desde mayo, viendo que ahí se estaba cociendo algo muy grave. Pero ¿y por qué no nos avisaron? Pues que avisaron a los gobernantes, a nuestras administraciones. Y por no alarmarnos, no nos dijeron las cosas con tiempo y forma como tenían que haberlas dicho. Señores, esto va a pasar y es serio. Y es serio. Contraten seguro, porque muchas viviendas no estaban aseguradas. ¿Y saben qué? Ese día estoy segura que Dios estaba con nosotros. Estaba la divinidad con nosotros. Porque si ustedes saben dónde erupcionó el volcán, al lado había viviendas y en ellas había gente. Y ese día no falleció nadie, porque si hubiera fallecido alguien, estoy segura que hoy estaban todos imputados, porque es de vergüenza lo que han hecho con La Palma. No me gustaría estar aquí, no quiero estar aquí por esta situación, pero tenemos que estar, porque no nos queda otra. Es la lucha lo que nos identifica. Y tenemos que luchar por nuestros derechos, por nuestra dignidad y por nuestro futuro. Aunque yo voy a añadir por nuestro presente, porque si nuestro presente no se soluciona, nuestro futuro tampoco. Sin financiación no hay reconstrucción. Sin financiación no hay reconstrucción. Sin financiación no hay reconstrucción. Marcar la lucha, político.
¿Alguna pincelada de ese plan de reconstrucción que ustedes piensan para la isla de La Palma? El plan de reconstrucción debe ser un plan integral, aprovechando la oportunidad que nos da el volcán, no solo de trabajar ahora sobre la lava, sino también recuperar aquellas otras cosas que no tenemos o no teníamos de antes. Es decir, el anillo insular, el anillo hídrico, el anillo energético, terminar con las vías, terminar con un plan especial que tenemos de turismo, un plan especial para la educación también, atraer gente a la isla por diversos caminos. O sea, esas son las pinceladas de lo que puede ser un plan integral. Integral quiere decir que toque todos los municipios, toda la isla en conjunto, para que la isla pueda tener un futuro cierto. Porque si no se hace eso, la isla que está agonizando pronto morirá, ¿no? Y morirá de verdad, porque la gente se está marchando de La Palma. Los negocios no existen y los buscan en otro lado. Los plátanos, por la parte de la agricultura, han desaparecido, más de 360 hectáreas de cultivo. Es decir, que si no hay un plan integral que recoja todo ese tipo de cosas, no podremos salir adelante nunca. Y eso es que no lo ve, que está ciego. O sea, que no sé por qué razón no se ha entendido que La Palma es algo más grande de lo que se ve en la foto. La Palma hay que visitarla, ir por allí a decir qué está pasando, que vean cómo estamos viviendo, cómo seguimos con un montón de gente fuera de sus casas, sin vivienda, mal viviendo o en barracones, mal viviendo en pajeros, en cuartos de apero, en garajes, porque no hay un plan de viviendas tampoco. Eso también entra dentro del plan de reconstrucción de La Palma. En fin, son tantas y tantas cosas que lo menos que se ha atendido son precisamente a las personas. Y por ahí hay que empezar, ese plan integral tiene que empezar por las personas primero y trabajar de una manera coordinada, conjuntamente y sobre todo técnicamente, para que sea eficaz ese plan, ¿no? Porque si no priorizamos actuaciones, no habrá tampoco ninguna manera de salir adelante. Ustedes han mantenido numerosas reuniones con distintos representantes de las administraciones. Entiendo que este paso que dan hoy aquí es porque no han conseguido esto que ustedes reclaman, que es esa partida presupuestaria. No sé qué respuesta han recibido por parte de ellos. Nos engañan y hacen trampas diciendo que hemos recibido un montón de dinero y la imagen que tenemos fuera de la isla no es la adecuada. Allí se han hecho, sí, puertitos en la bombilla de la saladora, se ha arreglado algún que otro invernadero, se han hecho parches de aquí, parches de allá, pero lo que es llegarle a los afectados algo ha sido muy poco, y no a todos, ese muy poco no a todos. Lo más que ha hecho el gobierno central es darnos 60.000 euros a unos pocos, a otros menos de 60, a otros nada, y con eso quiere que hagamos de nuevo nuestra vida, que lleguemos ahí. No hay manera. Ahora está todo mucho peor, porque todo el mundo quiere quitar rédito político a sus actuaciones y no un rédito social y hecho para las personas. Por eso las personas lo primero, el tema habitacional lo primero, y no esos contenedores que no son ni dignos siquiera para estarse. Yo que quisiera que los vieran, la verdad, teníamos preparado algo que, aunque parezca macabro, podría darnos una idea. Habíamos puesto por allá por el año 40 los barracones que hicieron para los campos de concentración en Europa. Pues son exactamente las mismas casas, son igualitas. Habíamos puesto una y otra al lado, eran también barracones de ese tipo. Aquellos los ponían allí para matarlos pronto. Ahora aquí han puesto algunos para matarnos poquito a poco. ¿Qué cantidad presupuestaria haría falta? Pues está presupuestada. Se habla de 1.200 millones de euros para reconstruir La Palma completo. Ya tenemos la suerte de que el gobierno de España ha mandado ya, ya ha aprobado los presupuestos, 100 millones de euros en 4 años, cada 4 años 100 millones, bueno, 4 años 400 millones, 100 cada año para empezar esa reconstrucción. Estamos pidiendo al gobierno de Canarias que también ponga otros 100, 4 años, ya serían 800, y al resto a el Cabildo de La Palma, que también puede poner 50 cada año, con lo cual tendríamos 1.000 millones que serían suficientes para en los próximos 5 años empezar de verdad con la reconstrucción.
Eso es fácil. Hay dinero. Además nos dice, por dinero no hay problema. Pero ¿y por qué no lo utilizan y lo utilizan bien? Esa es la cuestión. Y no hay otra. Van después de un año de la elección. Uf, duro, complicado y lento para resolver, pero se imaginaban que después de un año todavía estuviesen así, en esta situación. Hoy hace 15 meses ya de la primera erupción del volcán, el 19 de septiembre del año pasado, y cada 19 de cada mes estamos haciendo lo mismo que aquí, lo hacemos en La Palma. Hoy nos tocó aquí y no saben lo que le agradecemos otra vez, que ustedes estén aquí dándonos voz para llegar a muchos sitios, porque estamos peor que antes. Ahora estamos en el segundo volcán, y el segundo volcán son las personas. Ya no hay lava, ya no hay temas mediáticos, ya no hay televisiones por allí. Ya ahora lo que hay es algunos paseitos, cada vez menos. Antes iban muchos, cada vez menos. Pero, en fin, yo decía esta mañana que la lucha canaria es un deporte muy generoso, ¿no? Y además tiene algo que parece inaudito dentro de los deportes. El deportista, el luchador, cuando cae al suelo, el otro que queda en pie va con toda generosidad y lo levanta, le abraza a pesar de haberlo tirado, y el otro devuelve el abrazo a pesar de haberlo sufrido, ¿no? Pues bien, estamos diciendo al gobierno, vamos a luchar con nobleza, como es la lucha canaria, con nobleza. Tú me tiras ahora y me estás tirando con malas artes y malas artimañas, como se dice en la lucha. Pero a lo mejor te vas a cansar, vamos a saber cuáles son tus malas artes, y cuando llegue mayo es posible que ya te conozcamos bien, y entonces te vamos a tirar nosotros de aquí. Y te levantaremos también con nobleza y te diremos sí, pero ahora nos hace falta otros luchadores que breguen por esta causa. ¿Ustedes reclaman un consorcio? ¿Creen que esa sería una solución para gestionar la reconstrucción? Sí, claro. ¿Consorcio o cómo se llama? Porque si no hay una dirección única, si no hay una dirección con gente técnica altamente cualificada y coordinado y simultaneado las actuaciones a través de ese ente, no se puede trabajar, porque no pueden haber 20 direcciones, gobierno de central, ministerio de no sé qué, ministerio de no sé cuánto, gobierno de Canarias, consejero de pa' aquí, consejero de pa' allá, cabildo lo mismo, ayuntamientos, cada uno por su lado. Eso no se puede hacer, eso se hace con un consorcio, como se han hecho tantísimas cosas en España, las Olimpiadas en Barcelona, la Expo en Sevilla, etcétera, etcétera, y se ha trabajado mucho y bien, pero en una sola dirección y haciendo las cosas como deben ser. Eso es un consorcio. Consorcio que hemos presentado ya al Parlamento, y aprovecho, y le hemos presentado los estatutos de un nuevo consorcio, y ni lo han mirado, no lo han tomado ni en consideración. Al igual que también hemos presentado el estatuto jurídico de los derechos del afectado, y tampoco lo han tomado en consideración. Así no se le trata a la gente. Respeto, un poquito de respeto y de dignidad. Juan, ¿nos podrías pasar? Gracias, cariño.